¿Has visto a mis supervivientes? ¡No, señor! ¡Capitán! ¡Tengo el pie enganchado a unas amarras! ¡Me están hundiendo! ¡Aguanta! Medio ahogado lo vi. El carguero negro. Las velas negras de aquel barco infernal se recortaban contra el cielo amarillento de las Indias. Volví a sentir el hedor a pólvora y sesos humanos y guerra. Las olas que me bañaban eran de color escarlata, llenas de espuma, horriblemente cálidas a la estela del carguero. Desesperado, ofrecí mi maltrecha arma al Dios Todopoderoso y me entregué a su piedad y su sabiduría. Al despertar, me encontré en una playa desierta, con mis hombres, con restos de mis hombres. Era todo lo que podía hacer por ella, aunque me hubiera rescatado de un mar de sangre. Su húmedo abrazo había impedido que me perdiera en la inmensidad del mar. Y sin embargo, aquel pequeño consuelo era todo lo que podía ofrecerle. Uno de mis hombres yacía ante mí, mientras los pájaros devoraban sus pensamientos y sus recuerdos. ¡Fuera! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Ya! 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 En el infierno, al menos las gaviotas están contentas. Por mi parte, le supliqué que me arrancaran los ojos para evitarme la visión de futuros horrores. Pensé en mi familia, mi esposa, mis hijas, confiadas, sin sospechar nada, aguardando mi regreso solo para ver cómo la muerte caía sobre ellas. Una vela. Ridley me había traído una vela. Tal vez podía ser mi billete de vuelta a Davistown. Todo lo que amaba, todo aquello que me importaba en la vida, dependía de que yo llegara a casa antes que aquel horrible carguero. El sol de la mañana me sorprendió aún más apesadumbrado. Un poco más allá, algunos miembros de mi tripulación se habían hinchado con los gases. Sentí un escalofrío ante mi propia idea y procuré desterrar de mi mente tan repugnante pensamiento. Incluso en la muerte se afanaron en cumplir con su deber, otorgándole mayor flotación a nuestra nave. Y yo cumpliría con mi deber para con ellos, devolviéndolos a su hogar.
mientras arrancaba bruscamente a mis hombres del sueño eterno y los tumbaba en la cama que les había preparado. Recé para que mi esposa y mis hijas fueran arropadas por manos más tiernas cuando les llegara la hora. Aguardé a que subiera la marea y entonces embarqué y puse rumbo al este. Al este, surcando el mar y la noche. Al este, navegando sobre los cadáveres de hombres asesinados. La esperanza puede ser algo horrible. Con el amanecer llegaron las gaviotas en busca de su desayuno. ¡Dile! ¡Fuera! Aquello me recordó que yo tampoco había comido nada. Lo sé, no es nada apetecible, pero es lo único que tenemos. No importa quiénes seamos ni dónde residamos. Nuestra vida depende del antojo de los asesinos. Apenas podía reconocer a mi viejo amigo Ridley. Y no tenía valor para decirle que era un horrible reflejo del hombre que fue. Tengo que llevarle a casa antes de que se ponga peor. Antes de que sucumba. Había oído decir que con menos de una pinta al día un hombre puede sobrevivir bebiendo agua salada. Capitán, ¿qué hace, capitán? Me dirijo a Davistown. Eso hago. Debo avisarles. Avisar a todos. ¿Cree que puede llegar a Davistown antes que el carguero negro? El sol le ha vuelto loco, capitán. Completamente loco. Pero debemos intentarlo. Es usted un iluso. Solo usted ha sobrevivido al ataque del carguero. La fortuna le ha sonreído y usted le escupe a la cara. Dé la vuelta a su maltrecha balsa y aléjese. Aléjese todo lo que pueda. ¡No! ¡No, mi familia! ¡Debo protegerles! El carguero negro ya está ahí. Su esposa, muerta. Sus hijas, muertas. ¡Cierra la boca! ¡Le ha fallado a su familia! Igual que le ha fallado a su tripulación. ¡Al abordaje! Acabará como ellos. Sacrificará su vida en vano. Sacrifico mi vida por una causa noble. Aunque fracase en mi empeño, me consuela saber que volveré a ver a mi familia en el cielo. ¿El cielo? El cielo no existe, mi capitán. Créame, señor. Yo lo sé bien.
diré una cosa, amigos míos. Hades es húmedo. Hades es la soledad. Y al instante nos conocimos. La balsa se tornaba cada vez más grotesca, como un reflejo de mi propia transformación. A la deriva, mis más oscuros pensamientos me azotaban sin piedad, vertiéndose del cerebro al corazón como una tinta negra, cuya mancha es imposible de quitar. El navío sin duda habría llegado ya a Davistown. Me imaginé las calles desiertas saqueadas por las malvadas criaturas del carguero negro. Mi esposa, mis hijas, muertas con toda certeza. Mi tripulación, muerta. La bestia que me arrastra, muerta. Señor, no puede ser. Padre, ayúdanos. Por favor. ¡Esperad! ¡Ya voy! Date prisa, mi amor. ¡Esperad! Cualquiera menos ellas. Cualquiera. Cualquiera. Había tragado demasiada agua de mar. Había tragado demasiados horrores. Dios me ha condenado. Dios nos ha condenado a todos. En realidad, la vida es el infierno y la áspera mano de la muerte nuestra única redención. No puedo aguantar más. Quiero unirme a mi familia desesperadamente. Estaba siendo saqueada y los malvados se imaginan a salvo de mí. Pero ahora yo estaba en casa y la venganza sería mía. No, no eran los bandidos del carguero negro. Yo conocía a ese hombre. Era un prestamista de Davistown. Si Davistown había sido tomada con toda certeza, ¿por qué aquel granuja y su furcia habían recibido permiso para semejante encuentro amoroso a medianoche? ¿Acaso había colaborado? ¿Había traicionado a mi pueblo? ¿A mi familia? Mi corazón se quedó helado. ¿Acaso mi esposa había sido poseída antes de su ejecución, mientras este traidor y sus amos piratas se burlaban?
Mi decisión fue precipitada, pero muy sencilla. Su cabeza reventó como si no pudiera soportar más la presión de la culpabilidad. La puta de un bucanero no se merece la menor piedad. Dos cuerpos han cabalgado hasta aquí y dos deben regresar. Un centinela pirata. Troté sin prisa para no levantar sospechas. Sus desmanes no se habían detenido con la buena gente de Davistown, sino que habían penetrado hasta el interior, infectando mi amada patria. Mi Davistown no estaba como yo lo había dejado. Había sufrido la maldición del carguero negro. Pronto me aventuraría entre hombres malvados, carniceros que ahora residen en mi hogar, y les haría temerme. En mi regreso a casa, encontré las calles sospechosamente silenciosas. Entré en mi antigua residencia sin hacer ruido, con cuidado de no despertar de su degenerado sueño a los piratas carniceros que la ocupaban. Ajenos a la muerte que les acechaba, conocerían su oscuro abrazo sin llegar a comprender jamás por qué. Sin embargo, uno de ellos estaba despierto, frenético. Para que no diera la voz de alarma, me abalancé sobre él cuando entró en aquella habitación sumida en las tinieblas. No apareció ningún pirata, sino algo peor. Me giré para ver unas caras familiares a excepción de su expresión de terror. A través de unos labios hinchados y sangrientos, ella balbuceó mi nombre. Mi amor. ¿Por qué? Me sobrevino una realidad tan abrumadora que no dejó lugar para la cordura, de modo que huí. La comprensión de mi condena me persiguió, gritando, celebrando su horrible victoria. Mi deducción había sido infalible. El carguero negro iba rumbo a Davistown y tenía que haber llegado. Al final, me topé con un océano lúgubre y negro que se extendía sin fin ante mí. ¿Cómo había llegado a aquella espantosa situación con el amor, solo el amor, como mi único guía? El prestamista flotaba a mis pies. Nobles intenciones me habían conducido hasta la atrocidad. La furia justiciera que había alimentado mi ingenioso y fatídico plan no era más que una ilusión. ¿Dónde se encontraba mi error? Mientras planeaba reanudar mi huida, alcé la cabeza y lo vi. El navío parecía estar aguardando, no preparándose para el ataque. Y de forma gradual, comprendí dónde me había llevado mi inocente intención y me zambullí en el agua. La indescriptible verdad flotaba como un espectro ante mí mientras nadaba hacia el carguero anclado. Su oscuro y siniestro mástil acaparaba toda mi visión. Todos mis bien intencionados planes habían desembocado en esto. El mundo que intentaba salvar estaba perdido más allá de toda esperanza. Una cuerda se deslizó serpenteando. Medio ahogado la agarré. Y desde la cubierta se alzaron unos vítores tan negros como vulgares, cuyo hedor suponía una afrenta para el cielo. No había ningún plan para tomar Davistown. Habían venido a esperar hasta poder cobrarse el único trofeo que valoraban. Y reclamar la única alma que en verdad querían. Yo era un horror. Y entre horrores debía vagar. You people can watch while I'm scrubbing these floors and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town, in this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you couldn't ever guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night and you wonder who could that have been. And you see me kind of grinning while I'm scrubbing.
and you say, what she got to grin? I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, with a skull on its masthead, will be coming in. Then one night, there's a scream in the night, and you say, who's that kicking up a row? And you see me kind of staring out the window, and you say, what she got to stare at now? I'll tell you, and the ship, the Black Freighter, runs a flag up its masthead, and a cheer rings the air. Fuck!